Es un gusto saludarles, qué alegría que estén aquí en su casa en este subprograma Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mire usted, siguen las novedades, siguen los experimentos, sigue la búsqueda de cómo afrontar precisamente la actividad deportiva local, nacional e internacional ante esta pandemia del COVID. Razón por la cual, bueno, pues tenemos nuestro invitado el día de hoy, el señor Marcos Esquivel. Él es promotor deportivo y está organizando la primera carrera virtual creativa, pedestre, incluyente, infantil y juvenil de este año 2020. Gracias, Marco. Bienvenidos por estar aquí en tu casa. Al contrario, Sergio, muchas gracias por la invitación y pues muy agradecido por este tiempo que nos das. Bien, vamos a empezar por partes, mi querido Marco. ¿Qué es esto de la primera carrera virtual creativa que estás presentando? Platícanos qué es. Ya entraremos más al tema de lo que has estado, pero es interesante, ¿en qué consiste esta primera carrera virtual creativa? Bien, mira, tiene cinco factores muy importantes, pero creo que dos sobresalen de todo esto. La primera es que es gratuita. Para todos los niños, para todas las familias, es gratuito. Segundo, que es incluyente. Creo que estas dos facetas de esta primer carrera virtual van a ser muy importantes. De ahí desglosamos los objetivos de la carrera. El objetivo de la carrera es crear el amor al deporte de los niños, ya sea que ya estén dentro del deporte o que esto les dé un pie para que puedan iniciar en el deporte. Y ahorita te voy a decir por qué, cuál es la razón de este objetivo, ¿no? Punto número dos, desarrollar a los chiquitines la mentalidad y espíritu de emprendedor empresarial. Tú sabes que al día de hoy se está jugando mucho con que los niños empiecen a crear, empiecen a ser algunos empresarios desde niños. Ajá. Entonces, la idea y el concepto, ahorita te la voy a comentar. Voy a dar, si quieres, o quieres sí, que sí, te sí, desglose. Sí, no, adelante. O como tú veas, adelante, como fallas. Bueno, si quieres, vamos punto por punto. Perfecto. Y lo vamos desglosando para que sea, ¿no? El punto uno, dijimos que es el amor al deporte. Entendemos cuál es la palabra, ¿no? La mentalidad del emprendedor. El concepto de la carrera, Sergio, es que los niños tengan esa creatividad, que tengan esa imaginación de poder generar su propia carrera. Es decir, que los niños, con lo que tienen en su casa, hablemos de lo que es una escalera, hablemos de una mesa, de una silla, y que tengan lo que es sábanas, toallas, colchas, cobijas, van a crear su propia meta. Okay. Eso es la parte de la llegada. En las vallas van a tener que poner de la misma manera lo que tengan en casa y la creatividad que ellos puedan tener. Yo te pregunto, mi Sergio, ¿cuántas veces hiciste un campamento en tu casa? Muchas veces. Padrísimo, sí, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, sí, ¿no? O sea, la sábana, el lazo que amarrabas y hacías tu casa de campaña. Así es, todo. O sea, pues precisamente es eso, esa creatividad de los niños. Y yo puedo decir, Sergio, por la experiencia que hemos hecho en el deporte, que más de algún niño de ahí seguramente en años posteriores será un gran proveedor de la industria del deporte, de la industria del running, etcétera, etcétera, de cualquier deporte o cualquier disciplina deportiva. Entonces, los niños tienen que crear su carrera. El público,
¿El público quién va a ser? ¿Quién te imaginas? Porque esto, les recuerdo que con el confinamiento, con la situación del COVID, no van a invitar a todos los de la cuadra ni a todos los primos. Tienen que ser individual. Ahorita vamos a platicar de las cuatro disciplinas. ¿O qué? Van a ser sus peluches, la mascota, sus juguetes. Entonces, imagínate, transpórtate como niño a hacer un escenario tuyo con todos lo que más amas, que son los niños ahorita, que es lo que quieren más, sus juguetes, sus peluches, sus cosas. Y también tenemos hasta 18 años. Esto también puede ser una creatividad que puedan conjugar, porque ¿qué es el desarrollo de esta carrera? Tienen que filmarse un minuto, ya que hayan construido o hecho su escenario de competencia, entonces tienen que hacer un minuto grabándose, haciendo el desarrollo de carrera, que tienen que correr como mínimo 20 metros, en el cual tienen que hacer un retorno con una ornamenta, con un juguete, con... Es libre. Ajá. Pero ¿qué es lo importante de esto, Sergio? Que los papás, la mamá, los tíos, los primos, los hermanos, les pueden ayudar. Okay. Y ahí empiezas a generar esa interacción o esa convivencia familiar. ¿Sí? Perfecto. Entonces, en esta parte hablamos de ese emprendedor empresarial que en su mente tenga que él puede ser más grande, esa parte, ¿no? ¿La distancia es la misma para el niño que para el... Es un minuto. ¿De 18? Así es. Okay, es un minuto para que puedan generar todo el proyecto y el concepto. Perfecto. Punto número 3, sacar de la monotonía de esta pandemia. Que tú sabes que ahorita los papás están hasta acá, los niños están hasta acá, entonces creo que va a ser una actividad que los saque de lo que se está viviendo ahorita, tan difícil. Perfecto. ¿Sí? Punto número 4 es crear nuevas generaciones con lo actual. ¿Qué es esto? Pues que todas las carreras presenciales las conocemos, las vivimos, pero esto es algo diferente. Esto es algo que nos estamos adelantando, a lo mejor nos tocaría en 15 años esto. Sin embargo, esta situación nos está haciendo acelerar a esos cambios y a esas cuestiones de aquellos tiempos que ya están ahorita. Muy bien. ¿Sí? Punto número 5, interacción con papás y familiares, que ya lo dijimos. Y el punto número 6, que es de los más importantes, es que sea una carrera divertida, creativa, imaginativa, dinámica, trabajo en equipo, pero más de convivencia e integración familiar. Ok. Aquí automáticamente la pregunta inmediata, ¿cómo se va a calificar? ¿Dónde hay que llevar? ¿Cómo es la recaudación de este tipo de los videos? ¿Y quiénes van a ser los jueces? Bien. Como dijimos al principio, es totalmente gratuito. Tú te tienes que meter a la página de Facebook de Pequeñeques, que ese es el proyecto, y ahí ya está en la carátula, ya la carrera, donde dice inscríbete en este link. Te metes ahí, lógico, te pide un correo para que puedas entrar. Uh-huh. Te da una hoja donde pones datos y al final dice ingresar video. Okay. Tú lo ingresas y automáticamente se va a la nube del el correo de pequeñeques2020@gmail.com. De ahí nosotros les vamos a regresar un comprobante. Un comprobante, un no recibo, una confirmación de decirle estás inscrito. Okay. Las inscripciones serán a partir del 2 de noviembre que dimos a conocer al 30 de noviembre. Esto es para que se acumulen todos los videos, pero a partir del 1 de diciembre al 15 de diciembre estarán la votación abierta. ¿Por qué? Porque no queremos que tengan unos más y otros menos o que haya una situación mal entendida. Entonces, todos los videos del 1 al 30 y del 1 al 15 se harán. ¿Cómo se hará esa votación o quiénes serán los jueces? Los jueces serán la misma gente que está en el Facebook por medio de likes. Okay. Así tan claro. El que más likes tenga, así es. Es el que se va a llevar en cada correcto. Una de las categorías. Así es. Tenemos cuatro categorías. No es infantil, porque es infantil, juvenil. En varonil hasta 18 años, femenil hasta 18 años, incluyente todas las discapacidades y familia. Familia.
Ajá. Esas son las cuatro categorías y me llama mucho la atención la incluyente, porque efectivamente ahora con el boom de los eventos en línea y todo, sí se han olvidado un poquito de nuestros deportistas, de las personas y ahora sí que de los ciudadanos que tienen alguna discapacidad y que de alguna manera pues quizás se les complica un poco más por su situación, así este es. Tipo de situaciones. Y eso me da mucho gusto. Permíteme, vamos a hacer una pausa, mi querido Marco, y regresaremos con esto de detalles, de ir desglosando. Porque mire, esta carrera, este evento, como lo quiera llamar, nos está transformando y eso es lo que estamos viviendo. Inclusive las más altas autoridades del deporte en nuestro país que no tienen ni siquiera una idea de cómo abordar esta problemática de la pandemia. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte y nuestro invitado Marco Esquivel. Marcos Esquivel, quien hoy nos visita como promotor deportivo. Marco, en esta primera carrera virtual, bueno, estamos acostumbrados a que una carrera, un evento. ¿Y cuál es la premiación? Es premiación, es estímulo. ¿Que también esto está cambiando? Bueno, nosotros pensamos, ¿en qué le puede servir al niño? El niño, creo que una medalla pues es de mucho reconocimiento o valor. Lo que nosotros dijimos, no, que se lo suden, que lo usen, que se lo acaben. Le estamos dando al primer lugar cuatro artículos deportivos, dentro de los cuales vienen los artículos de marca, que deportivamente hablando son. Al segundo lugar son tres artículos deportivos y al tercer lugar dos artículos deportivos. Asimismo, una dotación de un patrocinador de bebida hidratante y unas vitaminas de otro patrocinador también. Claro, muy bien. Había también algo especial que vas a otorgar en esta, me decías. Una. No, ese es el programa. Ah, el próximo programa. El próximo programa. Muy bien, pero bueno, ok, estamos entendiendo de aquí de alguna manera si hay estímulos, si hay premios, a lo mejor no el millón de dólares que es. Como acostumbraban unos a darlo aquí, pero bueno, no es cierto. Oye, premios ¿lo daban? En efectivo, ¿lo daban? No. No, esto es algo muy importante, pero bueno, entramos un poquito, Marco, y este esquema nos permite verdaderamente entrar a un análisis profundo de lo que estamos viviendo. El hecho, ¿se puede hablar evento deportivo? Realmente creo que no son eventos deportivos. Estamos atacando verdaderamente, como tú lo señalaste, la hartazón de la pandemia. Estamos atacando la inactividad. Estamos propiciando la activación física, ¿sí? Porque ahora sí se requiere. O sea, como no tienes parques, no tienes, la gente quiere activarse. Así y es. La única forma es orientándolos, haciéndolos. Y este tipo de iniciativas creo que vienen a solventar mucho esta problemática, no tanto la formación de deportistas, ¿sí? Claro, totalmente de acuerdo, pero creo que hay varias vertientes, Sergio, con este proyecto. Uno es que puede integrarse el abuelo, el tío de la tercera edad, las personas adultas o mayores, o como les quieran decir, que eso es muy importante de hoy en día. Seguramente más de alguien tiene en su casa alguien así que a veces. Y si me permites hacer un comentario al respecto, esa es una de las cosas buenas que ha traído la pandemia y que ha traído la circunstancia. ¿A qué me refiero? No a que los excluyas, no. A que se le dé la atención, Marco, porque en el deporte, como veníamos, no eran tomados en cuenta. Hoy, uno de los factores y uno de los sectores que más atención ha tenido, y lo vemos en las redes, son precisamente los adultos mayores. Así por es. Su salud, por no sé, por ese tipo de cosas, pero es una de las ventajas que ha traído, de los beneficios que ha traído la pandemia, tristemente. Pero, o sea, digo tristemente por la circunstancia de la pandemia.
Quisiéramos ver a esos veteranos, a estos adultos mayores en las canchas, en los campos, en los gimnasios, en la actividad verdaderamente como se hacía antes, ¿no? Así es. ¿Y qué es lo importante, Sergio, de todo esto? Es que esos niños transformen la vida de esas personas. Que si eran, yo te puedo decir un antecedente muy importante de copas, un agua hidratante, perdón, un agua de bebida. Que Copa Santorini. Esa mera, Copa Santorini. Sí. Duramos 12 años con ese proyecto, Sergio, de los cuales te puedo decir que de ahí salió Ceci Pérez, Claudia Rivas, Vanessa de la Torre, Diego Yepes, Corintia Belén, y estoy hablando de personalidades del deporte a nivel olímpico ahorita, a claro. nivel mundial, a nivel panamericano. Entonces, este tipo de acciones, Sergio, son proyectos que no te van a dar fruto en este momento, pero te van a dar fruto con el seguimiento que le vas a dar y lo que estás metiendo, que son valores, que son ese amor al deporte, que es esa integridad familiar. Tú dime, y sin entrar en mucha polémica, la gran mayoría de deportistas, ¿quién pone el dinero? Los papás, las mamás, los tíos, la familia. Entonces, esta es la parte importante que estamos creando este proyecto bajo un antecedente con resultados. Por eso claro. hablo que esto ahora estamos incluyendo una parte empresarial, uh-huh. que el niño sea emprendedor. Es correcto lo que tú dices, no es una carrera porque no es de tiempo y marca, como son todas. Claro. Pero es una carrera que integra tantas cosas de valores y familiares que va a generar mejores cosas. ¿Y qué es lo más importante de esto? Que no hay una apreciación de un juez que te diga estás descalificado o que tienes 5 segundos de penalización. No, la gente por medio de likes es quien va a ganar. Bueno, aquí empieza ya la actividad de emprendedores, ¿no? Aquel niño joven que se mueva en las redes sociales y ponme like, bueno, pues lógicamente, pero eso es relaciones, ¿no? Eso es actividad. Claro. Y eso es activación, estar metido, ¿no? Digo, son las bondades que de alguna manera nos están ofertando hoy por hoy la tecnología ante una situación verdaderamente, yo sí la llamo crítica en la cuestión porque nos ha revolucionado y nos ha cambiado todos los formatos y los esquemas deportivos tradicionales. No entremos todavía al aspecto del alto rendimiento, no, señores. Porque ahí hoy es otra cosa, no. Pero sí destaco y hay que señalarlo, otra de las bondades que yo veo precisamente con este tipo de actividades o acciones, mi querido Marco, es eso que tú señalabas. El deporte llegó a un momento dado en que se empezó a meter tanto en la competición, en el ganar, en el obsesionarte, prepararte, que te olvidaste de algún momento de esos valores. No que el deporte no te dé los valores. Los deportistas lo saben y todo el mundo, tú lo sabes, los valores como deportistas que da y la formación, disciplina, ¿no? Pero esos valores que tú hablabas, ¿no? El valorar precisamente al padre de familia, a todos los que te están rodeando, y eso sí se había perdido. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y qué es lo importante, Sergio, en todo este desarrollo que estamos generando? Que aparte de ser una actividad deportiva, estamos entrando a la parte de recreación y diversión, que es otra de las cosas que se han perdido. Tú dime, claro. ¿cuántos niños o nosotros en nuestro tiempo, qué jugábamos? Todos los juegos tradicionales. Oh, chinchilegua, no, bote pateado, 18, trompo, ayúdame, canicas. Encantado. Olvídate. Así es. Entonces, toda esta actividad estamos tratando de regresar un poquito a esa actividad de recreación y de diversión. Tú ahorita ve a todos los niños, todos están con celular o jugando con los aparatos, las máquinas. Entonces, uh-huh. esa es otra de las razones que estamos haciendo. Qué importante es, si es un niño que sabe manejar muy bien su computador y todo, puede integrar la parte física, la parte presencial, con algo que pueda hacer por computadora. ¿Y sabes qué es lo que veo más interesante, Marco? Que le dejas la creatividad. Así es. No hay una regla. Invéntale, invita a tus juguetes, invita, a lo mejor habrá quien, digo, anticipándome, invitó ya y tiene todas sus computadoras ahí, hace su valla, empieza,
bueno, es válido, es creatividad. Eso es lo que están viviendo nuestros niños y jóvenes hoy, ¿no? Tanta tecnología. Habrá quien ponga sus muñecos. Bueno, de Marco va a poner... Dinosaurios, no es cierto. Broncosaurios. No, pero eso es importante, ¿no? Porque de alguna manera, insistimos, en esta situación de pandemia, este es el deporte recreativo en una restricción sumamente. O sea, porque conocemos que el deporte recreativo lo conocíamos hace algunos meses. Ah, el que va al parque, no es el de competencia. Bueno. Bien, vamos a hacer una pausa. Seguimos con este interesante análisis de lo que está sucediendo hoy en día con nuestros deportes, nuestros deportistas, jóvenes, niños, en materia pues de lo que es el deporte y esta pandemia. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado Marcos Esquivel. Marcos, me llama mucho la atención. ¿De dónde surge esta idea, esta iniciativa? ¿Te corrieron de tu casa? ¿Ya no aguantabas a los niños? No sé. ¿De dónde, cómo surgió? Bien, mira, como tú sabes, tengo muchos años haciendo eventos para niños, haciendo desarrollos deportivos. Y realmente con esta situación que de repente te dejaba estar pensando, haciendo por no salir, y creo que es una iniciativa propia, es una iniciativa de la promotoría que dirijo y que realmente nos estamos adaptando a las necesidades al día de hoy, ¿no? Posiblemente mucha gente o la gente dirá, oye, es que es un proyecto que de repente no lo entiendo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo el video? ¿Cómo los niños? ¿Cómo la meta? ¿Cómo? O sea, realmente a veces la gente quiere las cosas bien fáciles y dóciles y listo, que esté todo. Pero platicábamos en el corte que puede ser un éxito o un fracaso. Yo definitivamente en mi vida, Sergio, he tenido un fracaso que diga, esto no fue. Posiblemente no fue la expectativa que yo buscaba, que es diferente. Claro. Entonces... No, y qué bueno que lo comentas nos das la oportunidad, mi querido Marco, porque es un miedo terrible, un pavor. No, es que todo bien, todo va a salir bien, todo sale bien. No es cierto. Esa no es nuestra realidad del deporte. Hay cosas que salen, se salen de la mano, se salen del esquema y no funcionan como uno las planeó. Y eso es una realidad. Ah, no, pero no, todo bien, porque tengo el compromiso que el patrocinador, que el jefe, el dirigente, el regidor, el presidente. O sea, por favor, es una histeria. Yo creo que deberías de invitarlos a que se desestresen ahí, porque la verdad es cierto. O sea, no, señores, puede ser un gran fracaso, sí. Puede ser un gran éxito, sí. No lo sabemos, nadie lo sabe hasta que no se experimente. Son cosas nuevas que se están experimentando. Yo nada más sí subrayo una cosa. No hay peor fracaso que el que no se hace o lo que no se hace. Ahí sí es un fracaso. No hiciste nada, no propusiste nada. Oye, ¿sí? Sergio, ¿a cuántas personas has oído que cuando haces tú algo, luego la persona te dice, es que eso yo ya lo había pensado? Es que ese negocio, ¿desde cuándo lo traigo aquí? Mira, aquí. Pues sí, pero una cosa es pensar y otra cosa es actuar. Claro. Entonces, en esa parte, Sergio, para mí te puedo decir ahorita que el día que lanzamos el evento ya tengo inscritos desde Perú. Fíjate. Entonces, por eso te digo, o sea, realmente, si para mí se inscriben 5, 10, 20, 100 o 1,000, para mí tienen el mismo valor y va a tener el mismo significado esta carrera para poder generar algo más todavía. Dime una cosa, ¿le pusiste de veras carrera por la inercia? Porque tú eres un deportista de años y una carrera, o sea, realmente, pues no sé, a lo mejor otro nombre, ¿no? Pero la primera carrera, válido, respetable, ¿no? Pero sí, no, como no es una carrera, o sea, compites en otra área, no sé, digo, a fin de cuentas, insisto, ¿no? Pero ¿se te ocurrió por esa inercia o no? Se me ocurrió porque la gente lo identifique más rápido. Carrera, competencia, actividad. Si yo le pongo actividad recreativa, ya genera otro concepto. Sí, no tenemos la cultura de... Así es. Y la gente, porque la gente de repente dice, oye, ¿y qué es actividad recreativa?
Entonces, la idea es que le identifiquen a la primera. Fíjate qué curioso. Hoy que es el boom, la tecnología, las redes y todo, y no, o sea, durante tantos años que se ha hablado de la actividad de recreativa, ¿sí? La vía recreativa, inclusive le pusieron y hace cuánto tiempo tiene, y sin embargo no vemos realmente nada, una cultura de ir llevando hacia allá. Es irónico y esa es la verdad, ¿eh? O sea, no lo hay. Ah, no, sí, la vía recreativa lamentablemente está suspendida, pero ¿qué ves de la actividad recreativa realmente? ¿Cuál es la diferencia de tu evento a los que estamos viendo hoy? 42K, no sé, córrale por aquí o córrale por allá, virtual, o sea, todo eso, o sea, sí, muy, muy pomposo, muy... Ah, pero ¿cuál es la diferencia? Para empezar, mi carrera es totalmente familiar, lo que las otras carreras son individuales. Uh-huh. Segundo, Pequeñeque, la carrera es recreativa con un sistema de jueceo por medio del público y la gente, mientras que estas son de tiempo y marca, que requieren de una distancia, de un tiempo, subirlos a una plataforma y de ahí generar, si es que existe un ganador, existe un segundo lugar, un tercer lugar. Pero es entendible, ¿no? Traían el esquema del maratón y como ya no se puede, entonces algo tenías que hacer. ¿No? Es válido, perfecto, adelante. Tercero, ¿le puedo seguir, eh? Sí, tengo mucho. Adelante, tercero, adelante, pues se trata de enriquecerlo. Es que los niños, los jóvenes, los abuelos, los papás, los tíos, contribuyan a esa creatividad del niño, que en el cual en la otra carrera está marcado qué y cómo y no hay para dónde te hagas. Entonces, ajá, creo que eso genera mucho más condiciones. Cuarta, creo que está muy adaptada a la necesidad de hoy, a sacarlos del esquema de lo que se vive hoy. Y que ese esquema es enfado, enojo, pelea, estrés. Que tú estás tocando algo que no se habla verdaderamente como lo que es, ¿eh? Esto claro. Está generando en esa psicosis. Así es. En el enfado, en el hartazón, en el que se quieren salir, en que ya no aguantan ni papás, ni mamás, ni abuelos, ni nada. O sea, no se está llegando y falta de tolerancia. Y eso se está descuidando y nadie lo ha visto, mi querido Marco. ¿Nosotros digo, sí? Bueno, sí. Bueno. Empezamos. No te me adelantes, así. Déjame terminar. No, pero son alternativas. Y claro. Es que de veras, agarramos el formato, venimos con una inercia de ganar Juegos Olímpicos, medallistas. Eso es lo que nuestras autoridades, con todo respeto, discúlpenme que se los diga, ¿sí? Pero están en ese chip y no, una autoridad tiene que estar en todos los chips. Eso es lo que no han entendido, en todos los chips, cosa que de alguna manera se ve reflejado aquí en gran medida. El deporte incluyente, los padres de familia, eso sí, los padres de familia en el deporte normal se acuerdan cuando hay que pagar, y no, gracias a los padres de familia. Sí, hasta el último, pero de ahí más no te acuerdas. Y hoy los padres de familia están viviendo desesperación. ¿Por qué? Porque los niños se le quieren salir, porque no estaban acostumbrados en el ritmo de estarlos llevando a la escuela en casa, en la computadora. Es otra innovación. Y la verdad es que no hay una cultura y no han sabido. Ojalá que esto verdaderamente... me decías ya tienes de Perú inscripciones, mi querido Marco. ¿De dónde más? Digo, a lo mejor es muy temprano, ¿no? Pero sí, tenemos 3 días que se abrió la inscripción. Hay gente de aquí de la República Mexicana, amigos míos, que fueron triatletas, que fueron deportistas, que ahora viven en diferentes partes. Inclusive hay 2 personas que viven en Chicago y en Ohio también, que me dijeron, Marcos, a mis nietos, porque ya pues tan grandes como yo, sí. como tú comprenderás. ¿Qué pasó, Marco? ¿Qué pasó? Muy bien. Entonces, pues bueno, todavía no tengo ahorita, porque estamos todavía muy previo a todo eso, pero lo claro. Que sí te puedo decir es esa parte, ¿no? Oye, Sergio, yo quiero públicamente decir que te quiero agradecer este espacio, porque tu programa sé que es 100% deportivo. Ajá. Y 100% deportistas destacados que me ha tocado ver y convivir y son amigos míos de alto rendimiento. Sin embargo, nos diste un espacio, Sergio, y lo quiero hacer públicamente, este agradecimiento, que esta actividad, esta carrera, posiblemente no encajara en tu
proyecto, en tu programa, el cual ahorita que lo estamos analizando, creo que hay muchas formas y cosas que estamos viendo qué es lo que se ocupa el día de hoy. Claro. Entonces, te lo quiero hacer públicamente este agradecimiento. La verdadera cara del deporte, mi querido Marco, que es tu casa y no tienes nada que agradecer, para mí es un gran placer poderte invitar a ti y a todos los demás, es precisamente esto, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo. Yo reitero, habrá a quien le duela y a quien no, pero no, hoy por hoy nuestra realidad no es el deporte que veníamos viviendo. Hoy por hoy no es la crítica de que si le estaban dando presupuesto o no. Hoy, ¿a quién le das presupuesto si no puedes hacer? O sea, quitando a los que van a estar en Juegos Olímpicos, y aún así habría que analizarlo porque no les está llegando. Ese es el esquema. Hoy por hoy, sí. La verdad es que el deportista, yo lo recuerdo, el deportista se hace en casa. El niño que tiene esa actividad, que juega en la calle, y después de eso se va precisamente canalizando, lo vas llevando a una escuela, a un gimnasio, a una actividad deportiva en especial, que los llevan y siempre lo han llevado los padres de familia, y entonces va creciendo y de ahí sale. O sea, el hecho de que tú estés convocando a niños, a jóvenes, abuelos, el abuelo, órale, mi hijo, póngase a hacer deporte, yo era... O sea, esa es la verdadera esencia, así es que yo te lo agradezco, este reconocimiento que nos das públicamente, Marco, inmerecido, esta es tu casa, es la casa de los deportistas, y por eso decimos nosotros aquí, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hacemos una pausa. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Marco, creo que ni tú, ni yo, ni nadie estábamos preparados para esto que estamos viviendo y lo que se avecina y los cambios que se están agudizando realmente. Y ni la propia autoridad, porque yo te preguntaba hace un momento, ¿cuál es la diferencia entre tu evento y lo que estamos viviendo? Pues sí, esa de repente la inercia, llega hoy por hoy. Que la capacitación por línea, por el amor de Dios, la capacitación por línea, ¿desde cuándo existe, no? O sea, ese tipo de cosas, qué bueno que se sigue haciendo. Yo pregunto, ¿por qué la dejaron de hacer? ¿Por qué no la hicieron antes si ya teníamos la herramienta? No, hoy estás obligado y hoy tienes que justificar un sueldo, un puesto, para decir, sí, estoy haciendo, ¿eh? ¿Qué hicieron en 6 meses? Había tanta infraestructura en nuestro deporte de interior, ¿sí? En lo que es el deporte de Jalisco, que hoy dices tú, ¿dónde está? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo vas a medir? ¿Ya lo pensaste? ¿Lo meditaste? ¿Hasta dónde va a llegar el impacto? Porque si bien es cierto que decías, no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué esperas y cómo lo vas a medir? Porque eso es otra de las cosas que no sabemos, Marco. No sabemos medir. Esto es innovador. Sí, felicidades, se aplaude. Mucho éxito, ojalá y se inscriba. ¿Y para qué? ¿Hacia dónde va? ¿Se tiene el fin, mi querido Marco? Sí, claro, claro. Compártelo. Es darle continuidad y poder generar condiciones. Ahorita vivimos una, no sabemos si en diciembre, enero, cambie esto. Uh-huh. O se dé o hacia atrás, o hacia adelante, o hacia un lado, o hacia el otro. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando de esto? Primero, lógico, la participación de todos los pequeñeques, pero más poder adaptarnos a la vida que estamos viviendo. Claro, y aquí me llama la atención mucho esto que estás llamando, que estás señalando, mi querido Marco, con todo respeto, pero todos, y me incluyo yo, estamos esperando el retorno a lo que veníamos haciendo. ¿Y no? Y la verdad es que pasan los días, pasan las formas y vemos que no. Y la gran incógnita es, ¿regresará o no regresará? Y si regresa, ¿vamos a regresar igual? ¿Y no vamos a aprovechar esto? Esto es lo que a veces nos falta a nuestras autoridades, a los grandes visionarios del deporte y de muchas otras áreas, ¿no? Pero creo que hoy tenemos esta gran oportunidad, mi querido Marco. Así es, y como tú lo dices, lo que no se mide no se evalúa. Digo, hay unos dichos todavía más largos, pero lo que no se mide no se evalúa y lo que no se evalúa no se mide. Ajá. Ahora, ¿qué es lo importante, Sergio? Cuando regrese esto, ¿cómo regresa? Ahorita
es momento de hacer una evaluación y generar estas condiciones que estamos viviendo adaptados a nuevos proyectos y programas deportivos, Sergio. Claro. El cual yo te estoy invitando, en 15 días sacaré, ¿lo puedo decir? Sí. Un proyecto deportivo mundial. Ah, caray. Ese proyecto deportivo mundial generará tantas cosas positivas que la gente, seguramente los que no hacían nada, van a querer hacerlo. Eso es ya un gran adelanto. Así es. Te puedo dar dos o tres pistitas o adelantos, pero sí quisiera generar una rueda de prensa, generar un concepto para dar a conocer el proyecto, pero te puedo dar adelantos. Se les va a otorgar a la gente algunos reconocimientos motivacionales, que esa es otra de las cosas, que el día de hoy la gente está desinflada, Sergio. La gente está como que, ¿quién me echa una porra? ¿Quién me echa un aplauso? ¿De dónde saco fuerzas para estar activo? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estas son de las cosas que yo ya tengo el siguiente proyecto. ¿Puedo saber una de ellas? Digo, me interesa porque ahorita con lo que estás comentando también hemos perdido la brújula en ese sentido en el ámbito deportivo, ¿eh? Sí, claro. Pero por eso te digo, o sea, ahorita vivimos algo, pero si regresa a como estábamos antes, ¿qué novedades, qué programas y qué proyectos nuevos tienes como estaba antes? Pero si no regresa eso, ¿qué programas y qué proyectos nuevos tienes para vivir con lo que estamos viviendo ahorita? Claro, porque esto que tú ya hablabas es algo muy trascendente y muy importante, amigos. ¿En qué sentido? Si ahorita hacemos un experimento, una práctica, y vamos a esos jóvenes y buscamos la manera con la distancia y con la precaución, y le vamos y le otorgamos una medalla, la medalla no va a ser motivante. No. La medalla motiva cuando cruzas la meta, porque eso es lo que estábamos acostumbrados, y que estaba toda la gente, y, ¡ah! Llegaste, que llegué en el 120 y tanto, llegué y me dieron mi medalla. O sea, era motivante. Hoy las medallas corren ese peligro. Digo, a nivel internacional seguirá, ¿no? Pero claro, devaluadas. Insisto, tendrán que recuperar. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando. Hoy, de veras, estamos viendo cómo estimular a tantos jóvenes, así es, muchachos, que en un futuro van a ser la gloria del deporte. Y repito, la motivación deportiva no es solo una medalla. Hay que buscar otros conceptos. Y no solo el dinero. Ah, claro. En muchos no habrá dinero, ajá, pero me refiero a que esas acciones motivantes, que no sean solo esa medalla, sino que tengan algo más atrás, el mérito propio. Mérito propio. El esfuerzo del entrenamiento. Ya hay variante. Ya. Ya no es medalla. Ok. Entonces, ese es el proyecto deportivo mundial México 2021. Porque en el concepto que vamos a lanzar, ajá, nace de Guadalajara, Jalisco, hacia el mundo. Hacia el mundo. Así es. Muy bien. Y no eres capital del deporte. Capital mundial del deporte. No, muy bien. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hacemos una pausa, volvemos. ¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Sabemos que debemos adaptarnos a los cambios producidos por los actuales escenarios sanitarios, y el deporte no es la excepción, ya que requiere de la búsqueda de nuevas ideas, diseños actualizados y, en particular, otras formas de conducirnos y practicarlo. No creemos que sea buena idea plantear que hay que esperar que pase la pandemia para seguir haciendo lo mismo. El deporte está obligado a adaptarse, ya que los esquemas tradicionales del fenómeno deportivo, al parecer, ya no están a la altura de las nuevas circunstancias. Pretender esquivar el presente y presionar para actuar como si nada hubiera cambiado, buscando mantener las formas y conductas anteriores, es el intento insensato de negar las circunstancias y ambientes actuales.
El ámbito deportivo actual requiere por necesidad la integración de áreas del conocimiento que han estudiado y atendido el problema sanitario vigente y su incidencia en el contexto actual, debiendo establecer con creatividad novedosa en los procesos de la práctica físico-deportiva y sus espectáculos, así como el arreglo necesario para la nueva lógica en las dirigencias del deporte. Lo anterior incide, cuando menos, en 5 aspectos fundamentales en los que el deporte puede estar involucrado. Considere usted los siguientes puntos. Primero, en el proceso de toma de decisiones, el contexto y la comunidad deportiva surgen con mayor ímpetu en su participación para la adaptación. Lo anterior obliga, desde la creatividad a la complejidad de pensamiento, a la confección de una nueva gama de conductas para la práctica físico-deportiva y, en lo posible, del espectáculo profesional. Segundo, en las decisiones del deporte se deben evitar simplismos, pero deben robustecerse con información objetiva de diferentes contextos, así como de los ambientes del propio fenómeno deportivo para satisfacer sus mercados. Tercero, la captación de información inteligente propicia cambios en la implementación de los protocolos para las prácticas físico-deportivas y los espectáculos como mecanismo de ajuste en la oferta deportiva. Cuarto, los cambios que deben producirse en las diversas instancias de la administración pública deberán buscar el apoyo a la activación física y la práctica del deporte para fortalecer, entre otros factores, de la salud individual y colectiva. Y quinto, en la acción de confeccionar objetivamente las nuevas conductas en materia deportiva, se debe considerar la salud a partir de la práctica físico-deportiva y sus espectáculos en relación directa al nuevo contexto. Aún sabiendo que el fenómeno deportivo ha sido una fuente permanente de innovación, creatividad y mejora continua, la nueva realidad es también su gran reto. Subyace una gran esperanza en las aportaciones novedosas del deporte y en su adaptación a las nuevas circunstancias. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿cómo es que se debe cambiar o actualizar el deporte de nuestros días? Nos despedimos agradeciendo el valor de su amable atención, al tiempo de pedirles que atiendan y, en lo posible, incrementen sus cuidados sanitarios. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Nuestro invitado en esta ocasión, Marco Esquivel, con esta innovadora primera carrera virtual creativa, pedestre, incluyente, infantil y juvenil 2020, que además de las bases y todo lo que ya nos ha explicado, nos ha permitido pues hacer un análisis verdaderamente de lo que hoy en día se está viviendo realmente en materia en esta pandemia, en esta crisis del COVID-19, en el ámbito del deporte y otras áreas más. Mi querido Marco, ¿qué nos falta en torno a esta primera carrera? ¿Cómo pueden participar los niños? Bien, como dijimos, la inscripción es gratuita, incluyente, pero ¿qué es lo importante? Papás, abuelitos, tíos, mira qué muchacho tan guapo tienes ahí. ¿Qué es lo importante? Que una familia te da risa. Ah, mi Marco, no, sí. Nunca habías tenido un invitado que dijera eso. Ah, adelante, mi querido Marco. Pueden generar una familia 3 videos y los 3 los pueden subir y pueden ser aceptados. Ajá. Es decir, si tienes un hijo, nieto, primo, varón, ese es un video. Mujer, ese es segundo video. Y familiar sería el tercer video. Lógico, es femenil, varonil y familia. Claro. Esto quiere decir que es válido
que hagas tres videos y mandes tus tres videos. Y aquí no hay pretexto, mi querido Marco, de que no, es que yo no sé, y es que no sé, y no le entiendo. No, no, no. Ahora sí que no hay pretexto, y se los voy a decir abiertamente. He visto tal cantidad de TikToks que la verdad lo han hecho niños, señoras, abuelitos de todas las edades. Así es que no vengan a decirme que hoy no pueden, que no saben usar la tecnología. No, por favor, ha sido un boom, en fin, en eso de las redes, que hoy te sorprende y dices, el niño ya sabe manejarlo. Y uno a veces sí le cuesta trabajo. Y mejor que uno. Y mejor que uno. Muy bien, así es que la invitación está hecha a esta primera carrera virtual creativa, que créame, es diferente a lo que nos están ofertando hoy en día. Para muchos no podrá ser una carrera. Lo importante es lo que esto se oferta, que ya lo bien lo dijiste, mi querido Marco, una alternativa para salir del tedio, para buscar activación, para buscar lo que es una cultura de deporte, de recreativo, deporte alternativo, que eso es lo que estamos viviendo hoy. Así es, Sergio. Esperemos que la gente no haya un pretexto, sino al contrario. A veces el pretexto es que tiene un costo. Aquí no tiene costo. Ajá. Que está limitado a ciertas personas. Aquí no está limitado. Que tiene un reglamento que hay que cubrir. Aquí no hay un reglamento. Es libre la creatividad de todo, ¿no? Claro. Y Sergio, también quiero agradecer a la promotoría, que es quien ha subsidiado y es quien ha generado todos los gastos que va a haber, que son muchos. O sea, tu servidor es, ajá, quien está generando esta parte. No tengo ningún patrocinio económico, el cual no me estoy quejando, simplemente estoy diciendo gracias. Pero sí estás invitando a que se sumen. Ojalá y puedan, definitivamente. Pero lo principal de esto es que Dios nos deja permitir hacer todo esto para la gente. Aquí es donde también a veces nos preguntamos, y discúlpeme, es cierto, es la verdadera cara del deporte, sí. ¿Y dónde está verdaderamente la intención y el querer hacer? Pues no se ve, a veces se dejan solo. Pero bueno, a fin de cuentas, mi querido Marco, tú ya lo señalaste, no es una queja, pero sí, hombre, pues son alternativas, hay que sumar en estos momentos de crisis, no cuando hay nada más bonanza, ¿no? O cuando estás ahí. Muy bien. ¿Algo más, mi querido Marco? Pues agradecerte toda esta oportunidad que nos das, que nos brindas, y espero que tu nieta la pongas, ¿eh? La pongas. Y te quiero ver ahí en el video. Oye, se me pasó algo. En el video, alguien tiene que hacerla de locutor. De locutor. Y que esa parte, pues tú ya llevas un hándicap, ¿eh? Bueno, ahí está. Muy bien. Gracias. Señor Marco, gracias por estar con nosotros. Y bueno, claro que tiene mucho que ver con la actividad del deporte, esta carrera y todas las que hay. Y más en estos momentos que se requieren. A usted mil gracias por el favor de su preferencia. Lo esperamos la próxima semana. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias.